Río La Plata. Aquí me parece que vamos a quedarnos a tomar unos mates por acá, que está todo tranquilo. Vamos a ver si podemos acá. Vamos a parar acá. Vamos a bajar acá un poquito y nos quedaremos por esta zona, ¿no? Vamos a ver, un poquito sucio, pero vamos a quedar. Bueno, ella está investigando ya, como siempre, la investigadora del CONICET. Ahí está el carrito, su carro. Lola, este es un nuevo río que conoces. Río La Plata, el río más ancho del mundo, está acá. Y Lola lo sabe. Nos vamos al río. La cabra tira al monte y la negra tira al río. Ahí estamos. Para los que no conocen, allá enfrente es Uruguay. Este río nos divide con Uruguay y ella está tirando. La negra quiere agua. Ahí se metió otro río más que Loli conoce. Pero este es el río sucio, Lola. No es como la Patagonia. No. Este es un río muy contaminado, pero aún así a ella le encanta. No entiende qué es eso, Lola. Eso es un avión, Lolita. Ya dejamos la bici. Qué lástima que este río sea tan sucio, ¿no? Tan contaminado. Miren lo que es. Todas estas piedras tiran acá. Obvio que esto lo tiran adrede para contener que el río seguramente no haga, no socave y avance más hacia la ciudad, hacia la zona. Creo yo, ¿no? Estoy hablando de cualquier papada, para que no avance hacia la zona poblada, diría yo. Allá a lo lejos se ven los veleros, las embarcaciones, algunos que otros yatecitos seguro. Lo que pasa es que es un día primaveral, tirando verano, y andamos acá con la negra. Loli, mira, Lola, mira. Lola, la negra brillosa. Bueno, vamos a comer algo con la negra. No.
Thank you.